Welcome to Puerto de Frutos, Harbor of Fruits, maybe. This is one of the must visits you have to make in Tigre. This is the catamaran coming. So you can schedule a visit every hour. Right now that is April 2022, because you know, because in Argentina it's very crazy. Right now it's 2,000 per person. Traditional from Tigre. It is a smaller kind of boat, all made of wood, beautiful boat, and it's the same as the catamaran, 1 hour ride around the river delta, and you get a 1 hour ride. This is a ticket that you get, and as you can see, the fee is 900 pesos argentinos. Yeah. Yeah, the catamaran is 2,000 and this is 900, and this is more traditional from Tigre. Yeah, the company's name is Miniturismo Bambi, and this comes out from Puerto de Frutos. So, these rides leave every 45 minutes, so we have to wait for our turn. The tour is around River Luján, Carapachay, I don't know how to say, Arroyo, Espera, and Sarmiento River. Yeah. And this is the boat we are talking about. Let's go. Yeah,
I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. So he took out a part of the ticket. Oh, we come in. Beware, Jay. Beware, please. Hola. Hola. Cuidado con tu cabeza. There you have your the crew and the commands, how do you say the command? This is a very traditional art in Buenos Aires that its name is fileteado, fileteado porteño. And it nicely says, don't put your feet on. The boat is already rocking. The lifeboats are there. Everything is done. The boat is done in a beautiful wood. Oh, yeah. Polished. It's amazing. Regazo, la cartera, los bolsos, mochilas. Los asientos son para las personas, no para el equipaje. You have to put your bags on yourself. You don't have to take a space for your bags. That's what he's saying. Un poquitito más adelante, por favor, que hay una persona parada allá. No one can be standing. Bien. Ya estamos. Bueno, gracias. Rolling on a river. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a bordo de la lancha Miss Argentina. Antes de iniciar bien el viaje, les quiero pedir a los adultos, estoy viendo por allá atrás, algunos niños que están mal sentados, tienen que estar bien sentados, no pueden ir así, por favor. Con la cola en el asiento, no la rodilla. Les pido, reitero, a los adultos que están con niños en el lado de las ventanas, tenerlos sentados correctamente, como veo que están ahora, y así deben ser a lo largo de todo el viaje, hasta que volvamos nuevamente al muelle y les demos la indicación de cuándo levantarse para descender. Por cuestiones de prefectura naval argentina, normas de prefectura, debemos de permanecer todos sentados a lo largo del recorrido. La lancha cuenta con todas las normas de seguridad previstas por prefectura, justamente están detalladas en los carteles que ustedes tienen a la vista, como también a los costados. La lancha cuenta con un sanitario, que es la puerta que está al final de la embarcación, a la derecha. Puerto de Frutos y comienza nuestro paseo, en este caso navegando el río Luján, este río que nace al noroeste de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Suspacha, culmina en las aguas del río de la Plata, frente a la ciudad de San Isidro. Divide a Tigre en dos sectores, en dos partes. Una parte, todo lo que está a la izquierda ahora, que son las islas, la ciudad de Tigre, perdón, y otra parte, todo lo que está a la derecha, que son las islas del Delta, a donde vamos a ir ahora. Oh, mirado el parque de
más importantes de Argentina y que fue inaugurado en mayo del año 1997. El Parque de la Costa, también a la izquierda tendremos la desembocadura del río Tigre, un río importante, un río corto de unas 30 cuadras en total, unos 3 kilómetros, pero muy importante porque de allí salen todos los servicios de transporte público, llámese lancha colectiva, llámese lanchas de paseo, lanchas remis, lanchas taxi, catamaranes de excursiones, los viajes a la isla Martín García y a las ciudades uruguayas de Carmelo y Nueva Palmira también. En la unión de estos dos ríos, el Luján con el Tigre, está también el monumento al remero, donde ustedes tienen allí mástiles blancos, 14 mástiles en la esquina de la unión de estos dos ríos, que representan a cada uno de los clubes que hay en la ciudad. Estamos hablando de clubes de remo. Tigre, considerada la cuna del remo argentino y nombrada desde el año 1972, capitán nacional del remo también. Algunos de esos 14 clubes están ubicados al interior del río Tigre, que vemos a la izquierda, en todo el tramo que vamos a tener a la izquierda también. Este lugar llamado Paseo Victorica, tradicional paseo de la costa de Tigre, donde hay varios restaurantes, bares y confiterías, como también ahora vemos a nuestra derecha uno de los clubes más importantes de la Argentina, de remo, el Club de Remo. Este que se llama Club de Regatas La Marina, de emblemático edificio, monumento histórico nacional, que siempre aparece en cualquier foto turística de la ciudad. Ahí tienen ustedes, Club de Regatas La Marina, reitero, uno de los clubes de remo más importantes del país. Están al interior del río Tigre y en todo este paseo costero que estamos viniendo a nuestra izquierda. Del año 1982 ya no brindan ninguna actividad, simplemente son piezas de museo importantes, históricos, como les dije, pero ya no brindan ninguna actividad. Pertenecen en la actualidad al Museo Naval de la Nación, el edificio blanco que vamos a ver en la costa, considerado el museo naval más importante de Argentina y uno de los más importantes del mundo en cuanto a la historia de la nación, no solo de Argentina sino de otros países también. Puede visitar este museo de miércoles a domingos
de 10 de la mañana a 6 de la tarde con una entrada muy accesible. Aristocráticas familias, como eran los Alvear, los Anchorena, los Unzué, los Álzaga, tenían en esta zona sus mansiones de veraneo. Tigre era hasta en sus años el lugar elegido para veranear por las familias adineradas de Buenos Aires. Cuando no se iban a Europa, venían a Tigre también. Estas familias crearon, entre tantas cosas, el Automóvil Club Argentino, el Jockey Club y el Tigre Club. El lugar que vamos a ver ahora, ubicado también a la izquierda. El lugar que es una especie de castillo francés, hoy es un museo de arte, pero fue en su comienzo el Tigre Club, el primer casino de Argentina y el primero de Sudamérica. Se inaugura este lugar como casino en 1912 y funcionó así hasta 1937. En el año 1940, se inaugura el casino de la ciudad de Mar del Plata y estas aristocráticas familias dejaron de venir a Tigre para trasladarse a la costa atlántica, más precisamente a Mar del Plata. El edificio que estamos observando a nuestra izquierda es el lugar que les estoy hablando. Museo de Arte Tigre en la actualidad. Una joya arquitectónica, un emblema de Tigre, monumento histórico nacional, monumento histórico provincial y también local. El casino funcionaba en la planta alta del edificio y en la planta baja estaban los salones de reuniones sociales, de eventos, de fiestas de la alta aristocracia porteña. Vemos también allí la desembocadura del río Reconquista, que atraviesa 11 municipios de la provincia de Buenos Aires y desemboca o culmina sus aguas aquí en el río Luján. Hacia enfrente, a la derecha, esa casona de estilo italiano, es una conocida familia, como es el caso de la familia Fratini. Los Fratini son propietarios de conocidas bebidas como Fiscal de Gracia, Gracia, Sensado. Que sirve de remolque para la entrada y salida de los barcos de ultramar del puerto de Buenos Aires. De continuar navegando 20 minutos más por este mismo río Luján, llegaríamos en unos 20 minutos de navegación a un lugar muy famoso, muy conocido, como es la localidad de Nordelta, el sitio donde vive mucho famoso también de distintos ámbitos de la cultura, con la política, el cine, la televisión y el deporte. Nordelta, ubicado al norte del Tigre, frente a las islas de Telta, por eso su nombre, Nordelta. Entramos ahora a navegar el río Carapachay. La palabra Carapachay es de origen guaraní, que en español quiere decir hombre manso o hombre trabajador. Thank you.
¿O hay alguien que sea la primera vez que está por acá? ¿Hay alguien? ¿Primera vez? Bien. Seguramente vienen de otros lugares. A ver, por ejemplo, acá, que levantar una mano. ¿De dónde son? ¿De acá de Buenos Aires? ¿De La Plata? Capital. Bien. Aquí había levantado la mano, señor. ¿De dónde? ¿De? Ah, Paicaraví, hacia arriba. Ah, ya ha viajado otras veces. Señor, ¿de dónde? Otamendi. San Luis. ¿De qué parte es? Bájese por un segundo, así le puedo. San Francisco. Bien. Por allá atrás también habían levantado la mano alguien. Sí. ¿De dónde? Córdoba. Bien. Bueno, tenemos gente de todos lados, señor, y para nada de las partes. Sur Solar, el artista plástico, también tiene su casa aquí en el Delta, que hoy ha sido transformada en museo. Roberto Alf, también, es un escritor, muchas películas han sido llevadas al cine, es un libro. Y numerosos artistas más. Sube, sube y baja el agua. Se da mayormente esto con la salida del sol y la luna, por la atracción natural que estos cuerpos ejercen en el agua, y ese
fenómeno llamado pleamar o baja mar. Pleamar es la marea alta, baja mar, como lo indica la palabra, cuando baja. Pero mayormente lo que afecta la creciente, la bajante, son los vientos. Los vientos cálidos del norte, como estuvieron soplando hoy, por eso está un poco caluroso, podemos decir, hace que los ríos bajen. Todas estas aguas son empujadas al río de la Plata. Todo lo contrario cuando soplan vientos. A través del hacha como la que estamos o la que acaba de pasar, es la única manera de llegar a estas islas, ya que no hay puentes que unan la ciudad con las islas, no hay calles internas, las calles aquí o los caminos son los ríos y arroyos que estamos hablando. Bote, hacha, barco, solamente la parte fluvial. Allí atrás, en los árboles, esos árboles que mucha gente por error o por desconocimiento los llama pinos, pero en realidad se llaman casuarinas. El edificio detrás de las casuarinas es una escuela, la escuela número 8 General Manuel Belgrano. Aquí enfrente, a la derecha, una pequeña capilla llamada Nuestra Señora de Luján, siendo una de las iglesias que hay en las islas también. Lo curioso de esta capilla es que solo abre el último sábado de cada mes. El resto del tiempo permanece cerrada, así como estamos aquí. Se llama Nuestra Señora de Luján y pertenece a los lugares. Las clases son de lunes a viernes
de 10 de la mañana a 2 de la tarde para el jardín de infantes y escuela primaria, y de 10 de la mañana a 5 de la tarde para la escuela secundaria. Todas van a brindar servicio de comedor. Los chicos desayunan en la escuela antes de entrar a clases, al mediodía almuerzan antes de volver a su casa. Llegan en transporte escolar, que no se da micro o cómic a la ciudad, sino que se da lancha. Este servicio, a diferencia de la ciudad que se elige, yo les decía que no hay red de agua potable, que compra más sal, sino hay familias que sacan el agua del río. Fíjense ahora hacia enfrente, a la derecha, en la costa vamos a ver un motor pintado de color azul. Y lo tenemos con unos caños, unas tuberías negras. Ese motor se enciende, lo que hace es... JNC Food Truckers, and we are at Tigre. Don't film me giving the tip.